Este viernes 6 de diciembre a las 21 horas en el Salón 16 de Mayo del Festival se presentará el sexteto de Azul de Tango con la voz de María José Rojas. La idea es hacer una milonga, ¿sí? O sea, la presentación del sexteto y de la orquesta no es solo música para escuchar, se puede escuchar pero también se va a poder bailar. Hay un espacio con una pista, va a haber un grupo de chicos así que van a hacer una pequeña demostración acerca de su baile de tango. El objetivo es poder armar un espacio de recreación en donde no solo se escuche, como estamos acostumbrados muchas veces al folclore, lo cual sí nos gusta mucho, pero en esta instancia queremos acercarle a la población el tango y poder invitarlos a bailar y escuchar. Para el que no sabe bailar, puede ir a escuchar. Bueno, ¿habrá mesas, sillas? ¿Vamos a poder comer algo? Sí, el lugar está dispuesto para tener lugar para mesas, sillas, para 200 personas. Y el buffet va a estar a cargo de Corazones Unidos, en donde va a haber cosas para comer, como pizzas, empanadas. Va a haber también, digamos, bebida, con y sin alcohol. Bien, ¿para mayores? Es para mayores de 18 siempre. Muy bien. Bueno, ¿entradas en venta ya? Sí, las entradas se encuentran en venta en la Secretaría de Gobierno por la mañana. Tienen un costo de 40 pesos. Se van a poder adquirir en la puerta y si no, que se comuniquen conmigo y ahí nos arreglamos para poder ofrecerles las entradas. Bien, vemos que 200 lugares, es decir, hay cupo limitado, hay que apurarse. Sí, la idea de los cupos limitados es por el espacio que tenemos que tener para la pista, ¿sí? Uh-huh. Y la disponibilidad que tiene el salón, digamos, para cumplir la reglamentación. Bien. Mujeres bonitas, caballeros elegantes y a bailar milonga. Totalmente, con mucho taco para las mujeres y la que no se quiere poner taco puede ir sin taco mientras que se la arregle. Para bailar o para escuchar. La idea es poder compartir un buen momento acercándose a la fiesta. Es un buen lugar para que se junten los amigos a despedir el año.